despertar. No, mija, no duermes ni de noche ni de día. Qué horrible. No entiendo por qué sigo soñando lo mismo. ¿Será que esta situación me está afectando tanto? Yo estoy en las mismas y no ando con eso. ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, no! ¡Otra vez papá gritando! Uy. ¿Quién me trae agua? ¡Johnny, Mónica, tráeme agua! Oh. Estoy gritando. No, se levanta el puro gritando, ¿ya? ¿Y su mamá? Ay, ya se fue a trabajar, ya está en el puesto de muy temprano. Pero deje los gritos. No se me olvide de la noche. Ustedes son una grosera, falta de respeto. Y aquí el que manda soy yo. Ay, ya, vámonos, que tengo que ir a ayudarle a mamá al mercado. Sí.
tráeme una 9-16. La vieja, papá va a cambiar. Él sabe que tiene que cambiar. Pues vengo escuchando eso desde hace mucho tiempo y nada que cambia y busca ayuda ni nada. Pero bueno,
¿Será que mejor yo tome la decisión de irme? Porque ya con 20 años y no puedo hacer nada. Siempre tengo que estar ahí detrás de lo que dice mi papá. Pero él dice que va a cambiar, que tener confianza. Pues sí, vamos a tener fe de que algún día, pues, él pueda cambiar. ¡Devani y Mónica, a comer! ¡Se les va a hacer la comida! Aprovecho, mi amor. Aprovecho, hija. Gracias, mamá. Ay, qué problema con Esteban y Mónica. Dios mío, me dio una probadera para comer, para comer. Voy. Bella, chica, párate. Ay, ya no había visto el huevo. Que Dios bendiga estos momentos, sí. Que no nos falte pan de cada día. Amén. Claro. ¿Qué van a hacer mañana? Para que se aliste temprano para llevarla. Papá, mis amigas van a pasar por mí. ¿Y es que ustedes andan solas? ¿Ah? No. Les he dicho que no las quiero ver en la calle como manada para perros. ¿Ah? Yo, hija, estoy cansada. A ustedes les gusta ver a su papá molesto. ¿Y hasta cuándo? Se lo he dicho. Mire, su papá a veces tiene razón. Ustedes a veces no hacen caso. Ay, mamá, grandecita estamos para calarnos esta vaina. Yo trabajo y estudio y me compro hasta mis pantaletas. Eso es Mónica, que anda detrás de sus naguas. Amiga, piensa bien las cosas. Con esta situación no es fácil andar por ahí, y mucho menos sola. Sofi, ¿recuerdas a mi amiga Rufina que te hablé que tiene una finca y tiene unos obreros trabajando para ellos? Bueno, pues me dijo que fuera a cocinarles a ellos y pues, ¿me voy a ir? Sí, claro, amiga. Y Pedro, ¿y tus hermanos qué te han dicho? Pues no pienso involucrar a nadie, ya tomé mis decisiones y además, lo mío con Pedro pues no funciona más. Él se va fuera del país y yo por allá no me acuerdo el sol. Piénsalo bien, amiga. No creo que esto sea lo más conveniente. Virgencita, yo amo a papá. Sé que no podría vivir lejos de la casa, pero me siento en una jaula. Ayúdame a tomar la mejor decisión de mi vida. Mi fe está puesta en ti, Virgencita. Esa música, porque ya estoy cansada. No, que esta madera la de ese hombre. ¿Qué me ibas a decir? Que el más preciado de mi vida son ustedes. Mi princesa, ustedes y esta casa. Y esta tomadera también es por nosotros. Son 30 años de casado, Ernesto, y me estoy cansando. Me estoy cansando. Ya no soporto, de verdad que sí, esa tomadera suya todos los días. ¿Sabes que no le hago daño a nadie por pasar aquí tranquilo? Por oír mi música, tomarme mi palo con él.
Pero me preocupa Mónica, Ernesto. Usted todo el tiempo se mete con ella. Ella me preocupa. ¿Que la deje qué? ¿Que ande en la calle con uno y con otro? ¿Ah? A mí no me van a dar en la cara. No. Mira, Yolimar, usted lo que es una cabrona. No, en vez de estar conmigo, esos muchachos son así por su culpa. No. Sí, Esteban tomando en la calle y matándose en esa moto. Seguramente yo le di el ejemplo. Mira, Yolimar, dejemos esta vaina hasta aquí. Búsqueme agua, es lo que ha de ser, chica. No. Claro, para eso es que le sirvo. Para puro que le esté atendiendo, atendiéndole su michera cada vez que le dé la gana. Usted como si yo fuera cachifa suya. Tome su agua. Mano dura es lo que falta poder. No sé, ¿qué fallé con ustedes? No. Ahora mi madre, voy a dejar la parranda. Esteban, deja la puña que su papá está durmiendo. Ay, hijo, ¿qué me le pasó, hijo? Deja la puya que su papá está durmiendo. ¿Cómo voy a despertar? Mónica, ¿dónde agarró tan temprano? ¡Mónica! Me imagino que está para clase. Oye, pero si hoy es sábado. Ay, hijo, Dios mío. ¿Para dónde agarró Mónica, Pilar? Pilar, ¿que para dónde agarró Mónica? Se dice buenos días, hija. ¿Cómo amanece? Bendición, mami. Dios te bendiga, hija, pero estoy desesperada. ¿Para dónde agarró Mónica? Es en serio. ¿Cuándo será que uno en esta casa no puede hacer algo sin dar explicaciones? Pilar, es en serio, ¿para dónde agarró Mónica? Si su papá se levanta y no la ve, le va a dar el mal. Esa muchacha me tiene preocupada, me da dolores de cabeza, de verdad, estoy preocupada. ¿Para dónde agarró Mónica? La verdad, mamá, yo no sé. Mónica no está bien. Tranquila, Sophie. Definitivamente respirar aire puro me hace muy bien. Yo sé que te harta la situación en tu casa, Mónica. No disimulas ante mí, claro, pero como piensas que yo soy un carajito y sueño con irme, me echas de mente. Tranquila, amor. Si quieres, vámonos. Ay, mamá, deja el drama. ¿Qué se anda por ahí? Oh, Dios mío, yo creo que lo hizo, Dios mío. Estoy preocupada por Mónica. Dios mío, que no le pase nada, que no lo haya hecho, Dios mío. Que no lo haya hecho. Sin un rasguño, mientras mamá preocupada. Bien, llegamos. ¿Te parece poco? ¿Ya estaba bien esto y dónde estaba? Están haciendo ejercicio, pero la compañera aquí, Sofía, no aguantó y nos tuvimos que regresar. Tenemos que hablar. Ay, mamá, tampoco es para tanto. Estamos haciendo ejercicio. Eso de que usted se vaya así, sin avisar, pensé que te había pasado algo. Hasta luego, señora Yolimar. Te voy a más tarde, Michelle. Hasta luego, feliz día para tu amigo. Hasta luego. Feliz día para tu amigo. Feliz día, feliz día.
De verdad que cada día me preocupa más esta situación con mi hija. Ay, mamá, ya, tampoco es para tanto. Bastante grandecita estoy como para tener que dar explicaciones de todas las cosas que tenga que hacer. Ajá, y ya tengo que decirle a su papá, ¿no te ve? Ay, mamá, él tiene que aprender que ya crecimos. Tiene que dejarnos respirar en paz a cada uno. ¿Y es que no le alcanza con lo que yo hago? No, yo quiero ser independiente y por eso voy a salir a buscar trabajo. Pues no me va para ningún lado y punto. ¿Listo? ¿Por qué? No, no. Epa, ¿será que ustedes pueden dejar de pelear algún día o qué? Yo voy y acompaño, papá, yo voy y acompaño ya. No, usted va donde echando y me trae una botella. Y usted deje la mariquera. Vaya y se pone a hacer algo, a limpiar. Vean, ¿ayuda a su mamá? No, yo voy a salir a buscar trabajo. Ay, amiga, ya estoy con la piedra afuera con esta situación aquí en mi casa. De verdad que no aguanto ya. No me digas que su papá se molestó porque saliste esta mañana. Lo mismo de siempre, Sofía. Ya me tiene cansado. Y eso que no se enteró que salí ayer. No puedo hacer nada porque tengo que primero consultarles a ellos para poder hacer una cosa. Y mi mamá es igual que él. No, ya me siento ahogada con esta situación. De verdad que no aguanto más. Tómalo con calma, amiga. Entiende que los padres quieren lo mejor para uno. Sofía, yo entiendo eso, pero no sé, ¿será que mi papá está enfermo? Porque todo el tiempo es lo mismo y siempre estás aferrado a mí solamente, a mis hermanos no, solamente es conmigo. ¿Será que, no sé, estará enfermo? Me sobreprotege demasiado y la verdad que, no sé, me siento como mal con eso así. No sé qué hacer para que mi papá cambie esa actitud que tiene hacia mí. Y es malo para él, amiga. No sé qué decir. Esteban. ¿Qué pasó? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Cuándo andaba? Necesito hablar de Mónica. ¿Qué pasó con esa carajita? Lo mismo que ha pasado con nuestras vidas. ¿Cómo me gustaría tener una vida como la de Alexa o Diana? O como tus amigos, como la de Nelson y Rubén. Coño, sí. Si papá y mamá no se metieran tanto en nuestras vidas, yo hasta me fuera ido para Ecuador con Emily. Mejor ejemplo no puede haber, pero no por eso tienes que ahogarte en el alcohol, hermanito. Ya, pero no nos desviemos el tema, estamos hablando de Mónica. Además, haga lo que haga, yo la voy a apoyar. Ah, ¿y si se mata? Chacha, ¿qué es eso? Baja la voz. Esto es grado 33. Hace una semana, ella se tomó un tarro de pastillas. Esa carajita está loca. 30 años. Coño. Creo que lo que necesita es un psicólogo. Bueno, yo voy a hablar con Pedro, a ver. Pedro debe saber algo de eso. Bueno, voy a seguir ayudando a papá con aquel carro. Y yo me voy al mercado a ayudar a mamá. Dale, vieja, nos vemos. Le dice a mamá para que le haga una ayudita, ¿no? Está bien. Hablamos.
¿Quién más, Sofía? ¿Qué sabes de mi Mónica? ¿Y por qué dice eso, chico? Tú estás pensando mal de ella. Tú sabes que ella tiene muchos problemas. ¿Qué pasa con ella? Hay que entenderla, y usted más que nada. Tú sabes que yo amo mucho a esa mujer. Lo que pasa es que yo sueño con irme. Mi papá ya me tiene mis cosas listas. Allá me comeré las verdes y las maduras. Y yo aquí no tengo ni mi propia patineta. Pedro, ahí viene tu cuñadito. ¿Mi cuñadito de él? Vamos a esperarlo. Vale. Hola, ¿cómo estás? Necesito que hablemos. ¿Qué pasó con Mónica? Cuéntale, mamá. Coño, lo que pasa es que... Primero dime algo. ¿Tú dices algo, Mónica? No, eso es lo que pasa, es que la perra tiene loco. No, pues, no sé, lo que pasa es que me parece que Mónica intentó matarse, no sé si te he dicho algo. Han pasado muchas cosas en tu vida, déjame hablar con ella, supongo que me lo dirás, supongo eso, déjame hablar con ella. Trata de hablar de eso. ¿Será que confío en lo que me dijo papá? Yo sé que él por nosotros cambiará, y si no, quisiera creer en él. Sí, él me prometió y yo sé que me va a cumplir. Y si me voy con Pedro, por allá la cosa está mejor. Nada como estar con los de uno. Yo sé que esto es transitorio y todo va a cambiar. Hola, amor. No me avisaste que venías. Mi cielo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me tienes confianza? Nada, ¿por qué dices eso? No tengo nada. He tenido varios días en que te he notado mal. Recuerda que te dije que podemos irnos juntos a un mejor futuro. Lo sé, pero de broma y me dejan ir a clase ahora que me vaya fuera del país. Por Dios, ¿te imaginas eso? Pero mi cielo, ellos no tienen por qué enterarse. Podemos escaparnos sin que nadie se dé cuenta. No, estás loco. No, yo así no me voy. ¿Segura? Sí, segura. Yo te quiero. Te dejo porque me escapé del negocio y mi papá me va a matar. Está bien, amor. Te cuidas y después seguiremos hablando acerca de esto. Se me cuida. Nos vemos, cielo. Pensando en los muchachos, en la cuestión, bueno, es fuerte y yo sé que va a salir bien, ¿sí? Además, necesitamos mucho tiempo para estar juntos, ¿sí? ¿Ok? Ya voy a ver si están los muchachos allá afuera. Prométame que no vas a volver a hacer eso. Thank you.
situaciones preocupantes. Pero ya, tranquilo, hijo, ya por lo menos podemos tranquilizarnos un poco. Hay buenos signos y eso es lo importante. ¿Sí? Sí. 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 Ya el médico me dijo que había expectativas. Tranquila, tranquilízate, ¿sí? Ya todo está bien, ya todo está bien. Su mamá ya está fuera de peligro. Ya lo más importante es eso. Y además, me pongo pues ya te veo en casa. Ya va a salir. Tranquila, yo, ¿sí? Todo va a salir bien, ¿sí? Relájate un poquito. Esto fue solo un susto y yo creo que esto debe restaurar nuestra vida también. Ya, ya basta. Restaurar nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Me están chantajeando con eso o qué? ¿Ah? Yo lo que quiero es lo mejor para ustedes. Siempre he querido lo mejor para ustedes. Su mamá ya se está recuperando. ¿Sí o no? Bueno, que este sea un ejemplo para que usted mejore y cambie esa actitud que tiene hacia nosotros. Nada. Sí, mamá, porque usted no puede, o sea, usted no puede aguantarse un día sin tomar. Y eso le perjudica a mamá. Se me callan los dos, ¿sí? Bueno, ya no es momento para discutir, esperemos que salga. Yo voy a decir a la gente. Bueno, padre dijo que iba a llevar la camioneta, ¿eh? Y entonces cogió un trabajito más que iba por ahí para me da plata para cómo no me quiere pagar. No, pero bueno, espero que llegue la camioneta. Buenas tardes, ¿cómo estás, familia? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué hace usted aquí, mamá? ¿Qué hace aquí? Vengo a buscar a mi amiga Mónica. No, Mónica no está, Mónica no está. Ah, bueno, se me va a ir entonces. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué me niega? Siempre me niega ante mis amigos. Bueno, ¿verdad, papá? No, Oye, papá, no de que... Mire, que se vaya esa señora. Que se vaya. No, deja. Eso es mala junta, eso es mala junta. Coño, mire, papá. No. Coño, mamá. No. Ay, coño, papá. Mamá está ya acostada de reposo. No, pero eso es lo que tiene que... No podemos tomar y hablar tranquilo. Eso es lo que usted... Ustedes no entienden nada, por favor. Comprender eso. Pilar, mire, ahí trae agua más bien y deje la pelea. Mira, papá, la esclava está de reposo y conmigo no cuente. Grandecito estás con las manos y los pies muy sanos. Así que no me molestes. Por favor, desaparezca esta verga, no joda. Aquí el que mando soy yo. Esta vaina es mío, chico. Se me van. Oh, carajo. No me van a venir a pisotear y dentro de la misma casa, carajo. Yo estoy bien. Ah, me alegro que no estés en la cita. Esto no me afecta en nada. El susto fue la semana pasada. Pero ya, muchacho, déjenme esa pelea con su papá. Este papá a veces no nos entiende. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? Ya estoy mejor, hijo. Pero quiero vivir en paz, en sana paz. Dejen quieto a su papá. Hágalo con él. Nosotros también queremos lo mismo, ¿ah? Pero es que nuestro papá no nos entiende. Con su tomadera. Ya estás tomando, revolcándose en el alcohol y en esa música que sabe que estás aquí enferma y allá tomando con ese escándalo que tiene. Pero téngale paciencia. Eso algún día le pasa. Algún día se va a arrepentir. Pidiéndole mucho a Dios, pero ya no toma. ¡Ay, aló! ¡Hola! ¡Hola, trae mi casa! ¡No! ¡Esto es una recha! ¡Era! ¡No! ¡Oye, que la recha, no! ¡Recha! ¡No! ¡Ya me da recha con esta gente! ¡Oye! 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 ¡Mira cómo baila, mire! Oye, yo no sé por qué tienen que joder con Dios. Arrecho, mano, estoy arrecho. Esta gente no entiende. Oh.
Hola, mi cielo, necesito que nos veamos. Llegando al centro, nos vemos. Sí, pero tiene que ser en un espacio cerrado. Vale, está bien, te espero ahí que ya llegue. Dale pues, te espero. Amor, mi cielo, cosita. Ay, kilo, ya, Pedro. Mi kilo de azúcar, sal. Pedro, vete ya, de verdad. Entiende que no me voy a ir contigo. ¿Y tú me entiendes? ¿Acaso te estoy pidiendo lo imposible? Solo te digo que nos vayamos. Vámonos, cosita. Ay, váyase, Pedro, que ya no puedo seguir con esto, de verdad, ya. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Con quién estás ahí? Oí ruido. Nada, papá, con nadie. ¿Con quién voy a estar? Estoy aquí hablando con el celular. No, me pareció. Hija, ¿qué hiciste? Mónica, vino la pastilla. Ay, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué tiene, Mónica? Gino. Despierta, Mónica. Oye, hija. Traiga agua, agua. Agua, Dios mío. Vale, ¿qué tiene? Vea, trae agua, Pilar. Pilar llama una ambulancia rápido, apúrate. Dale, 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 dale. ¿Qué tiene? Hija, abre los ojos, hija. Hija, dinos, ¿qué ay, hace? ¿Qué hace? Hija. ¡Ya viene la ambulancia! Hija, toma agua, hija, dime algo. Hija, por favor. ¿Qué pasa? ¿Dónde te vas? ¿Qué hiciste, hija? ¿Qué hiciste, vale? ¿Ah? Escúchalo, vale. Hija, reacciona, por favor, hija. No le hagas esto, por favor. Hija, te necesito. ¿Por qué lo hiciste, hija? Hija, por favor. Ernesto, hija, dinos algo. Hija. Dinos algo, ¿qué le pasa? Dinos algo, hija. ¿Ah? Dime. He intentado suicidarme. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estoy cansada de esta situación. No, he querido irme de la casa. No. Ya no aguanto más, papá. No hables más, Mónica, no hables más. No, relájese, no, relájese. No, papá, relájese, ya.
Ya la ambulancia. ¿Llamaron la ambulancia? Sí. Ya. ¡Ambulancia, Paula! Mónica, Mónica. Mónica. La ambulancia. Ya la voy a llamar. Ay, mi hija, Dios mío. Ya, Mirecita, Mónica, ayúdame. Mirecita, que mi hija no me pase nada porque me muero. Hija, reacciona, hija. Electro, mamita, para saber cómo está. Mamita. ¿Cómo lo ven, primero? Una vez, mamita, mamita. Hay que tener paciencia. Vamos a tomar la atención ahorita para ver cómo está. Cuando me la dan, ¿no sabe? No, mamita. Todavía no sé, el médico no ha dicho nada. Tiene que hablar con el médico a ver qué le dice. Cuando le está pasando de mí, entre y habla con él. Yo la veo muy mal. Sí, sí, está muy malita, pero mire cómo está, mamita. Ay, Dios mío, Virgencito de Guadalupe, ayúdame, ayúdame para que mi hija salga de esto. La tiene 60-50. También la deja. Tiene poca, o poca pulsación. Ya me voy, mi amor. Quisiera que me acompañara como lo prometimos esa vez. Espero que despiertes cuando regreses para formar ese hogar que siempre que quisimos hacer. Por favor, despierta. Mi cielo. Aquí, no te imaginas cuánto estamos sufriendo. Te amo, hija.
ya que me voy del país. Y antes del país, te quiero ver bien, amiga. Recupérate, por Dios. No me gusta verte así, amiga. A mí me dejaron verme tranquila al país, ya que me voy para Perú. Y quiero que estés bien para poder hablar, compartir contigo, amiga. No me gusta verte así, por favor, despierta, amiga. Ya que me voy. Por mi culpa, sí, perdóname, pero te necesitamos en casa, sí, óyeme, hay un nuevo amanecer y este día está aclarando más y yo sé que algo bueno viene, por favor, perdóname, yo te escuché bien y tienes toda la razón, sí, pero... Sentado, sí. Por favor, mi hija, despierta, sí. Ay, gracias Dios por permitirme encontrar en medio de las tinieblas una luz, el diálogo. Gracias porque no tuvo que ocurrir una desgracia para que las cosas cambiaran. Papá sigue siendo tal como es, de genio, pero algo en su mirada cambió. Nos mira con nuevos ojos y yo ahora también veo desde otra perspectiva. Enfrentar nuestros problemas y con los propios protagonistas es mucho mejor que dejarnos ahogar en un vaso de agua. Si tú tienes una vida similar, convérsalo. Seguramente es necesario buscar ayuda profesional. Otras veces la oración nos puede ayudar. Para enfrentar cara a cara, conforta nuestra realidad. Sacudir el miedo nos puede ayudar a escribir en letras torcidas una convivencia personal y familiar, merecedor de todo ser humano, porque la vida siempre tiene otro despertar. Escena 28, toma 5. ¡Acción! Mi cielo, ¿cómo se suena el nombre? No sé. ¿Qué? ¡Ya voy! ¡No me lo grites! ¡Ya, Leti! ¡Leti, grites! ¿Lo estás grabando ahí o qué? Acción. Entonces te dejo en paz, Mónica. Adiós. Queda mucho tiempo por aquí. Yo voy a ver qué.
despertar.